La exposición de enseres de Semana Santa de las Hermandades de Estepona se complementa en la Casa de la Juventud de la Plaza de las Flores con la muestra Algunos iconos esteponeros de la Pasión, una colección de pinturas en la que el artista Conchi Álvarez destaca la labor de numerosas personas anónimas, pero que desarrollan un trabajo imprescindible. Son los figurantes anónimos, porque se llevan el protagonismo, se lo llevan las imágenes procesionales, pero en realidad sin ellos no sería posible la Semana Santa, así que yo creo que es un homenaje merecido. Más de 20 obras muestran algunos de estos cofrades, muchos de los cuales no suelen aparecer ante los medios de comunicación o en las imágenes representativas de la Semana Santa. Conchi Álvarez es la autora y a la vez comisaria de una muestra que ya es la tercera exposición de pintura sobre la Semana Santa de Estepona y que fue elogiada por los asistentes. Conchi es vanguardista, tiene muchísimo mérito haber montado una galería como la que tiene en el puerto, en el edificio Puerto Sol precisamente, y lleva varios años fotografiando la Semana Santa, momentos estelares de la Semana Santa, personajes de la Semana Santa, y ella con su visión particular, lo que ha fotografiado y lo que ha conservado en su retina, pues ahora lo ha llevado al lienzo, y la verdad que la exposición es magnífica. De la oportunidad que tenemos este año de tener a Conchi Álvarez con su exposición de algunos iconos esteponeros de la Semana Santa, que creo que es una satisfacción para nosotros poder complementar esta exposición con las obras de arte de Conchi Álvarez. Los intensos momentos que monaguillos, costaleros, portadores, mantillas o músicos viven durante su estación de penitencia pueden ser contemplados sobre los lienzos de Conchi Álvarez en el mismo horario que la exposición In Via Fades Populi, también con entrada libre.